Hola terrícolas, bienvenidos a mi canal, welcome to my channel, yo soy Lucho González, I am Lucho González y en el video de hoy les vengo a traer, ¿qué les vengo a traer en el video de hoy chicos y chicas? Les vengo a traer los últimos episodios ya de Hija de la Mafia de esta serie que atrapó a muchas personas, a muchos suscriptores míos. Bueno, o a la mayoría de mis suscriptores, atrapó esta serie y ya termina. Hoy voy a grabar 13 y 14 y mañana grabo el 15, ¿ok? Así que, bueno, ya mañana domingo termino y el sábado que viene, como ya lo anuncié en el Daria, arranco con No tan inocente, que ahora después se los voy a mostrar, ¿ok? Bien. Vamos entonces a arrancar con el episodio, que si mal no recuerdo tenemos que rescatar a Sofía, a ver cómo carajo hacemos, qué sé yo. Y Jeremy parece que tiene un plan, no sé qué sucederá de todo esto, no me acuerdo qué sucederá, no me acuerdo qué fue lo que sucedió la vez pasada. Sí, la vez pasada, bueno, fuimos hasta el prostíbulo, espiamos ahí por la puerta, la vimos a Sofía, que está ahí amordazada, pero bueno, ahora Sofía desapareció porque parece ser que se la llevaron, o sea, que... ¿Cómo se llamaba este? Que Gary se la llevó a Sofía no sé a dónde. Así que bueno, tendremos que rastrearla, buscarla, localizarla y encontrarla y rescatarla. ¿Ok? Así que bueno. Venga, vamos con Hija de la Mafia entonces. La fiscal Gina Monardo se involucra en los asuntos mafiosos de su familia por el legado de su padre. ¿Hasta dónde será capaz de llegar para mantener su lugar en la justicia y al mismo tiempo ser parte de la mafia? No lo sé. No lo sé. Pero lo sabremos ahora. Venga, anuncio. Gracias a Rappi, tienes tu romance resuelto. Pero alto, se te fue tantito la mano. Farmacia, tenemos todas las opciones. Corremos por ti. Bueno, muchas gracias Rappi, y ahora sí, arrancamos. Temporada 1, episodio 13, Sin Vuelta Atrás, Fiscalía. Jeremy, ¿qué sucede? ¿Habrá descubierto mi relación con Daniel? Necesito hablar contigo. Hubo un tiroteo relacionado con el caso de Sofía. Encontraron a varios hombres muertos. También a varias mujeres que eran explotadas sexualmente. Pero ninguna era Sofía. Fueron demasiados asesinatos para hacer solo un ajuste de cuentas. ¿Qué sugieres? Creo que hay algún gran conflicto detrás de todo esto. ¿Desconfiará de mí? No se sabe. Debe ser importante. Luego conversamos. La evidencia de Ralph debe estar al alcance de mi mano. Pero Jeremy podría volver en cualquier momento. Si me descubre, sería mi fin. ¿Cambias la evidencia de Ralph? ¿No traiciono a Jeremy? ¿O es ahora o nunca? Yo sí, por supuesto. No sé si volveré a tener la oportunidad de cambiar la evidencia. Sí, porque Jeremy no me cae bien, pero bueno. ¡Fuck! ¡No está! ¡Jeremy la escondió! Seguramente pensó que yo volvería a buscarla. ¡Gina! ¿De nuevo por aquí? ¡Qué rápido se levantan las suspensiones en esta fiscalía! ¡Cállate, vos te agarró los pelos! ¡Me extrañaste! ¿Verdad? Esto es para ti. Unas fotos que te envía el laboratorio. ¿De qué son? ¿Qué te importa? Es confidencial. De tu vagina no, ¿eh? Así que... no te preocupes. ¡Esto es increíble! Es la evidencia perfecta para poner a Gary tras las rejas. Salvatore, soy yo, Gina. Tengo evidencia para incriminar a Gary Di Santo. Se la presentaré a Jeremy. Es una foto en el prostíbulo en la que está junto a Sofía. Bien hecho, pero... si vas por la vía legal, ¿no crees que tardaremos mucho tiempo en ver a Gary preso? Quizás tengas razón. Debo cortar. ¿La mafia o la ley?
¿La mafia o la ley? Entrega las pruebas en contra de Gary. Sí, la ley es el mejor camino. Hará justicia por mano propia. Ah, sí, lo entrego a la justicia o lo mato yo a Gary. No sé, creo que voy a romper la ley, me parece. Porque, no, porque no creo que vayan a hacer nada, así que, igual voy a terminar preso, ¿no? Pero bueno, a ver, ¿la ley o hago justicia por mano propia? Ay, chicos, Dios. Bueno, nada, vamos a la acción, voy a hacer justicia. Gina, me dijo Laura que te dio un sobre con fotos. ¿De qué son? Oh, un caso viejo sin importancia. Ya prescribió. Debo ir yendo, Jeremy. Ya prescribió y perduró. ¿Dónde podrá estar Daniel? Espero que se encuentre a salvo. Lástima que no le diste asilo. ¡Claro! Porque ustedes, juegos de mierda, me querían cobrar diamante. ¿Cómo estás? Uy, ¿qué? ¿Lo van a saltar? Qué forros que son, los odio. Chorros de mierda, delincuentes, deberían estar muertos. ¡Salvatore! ¡Salvatore! Cuando Ralph salga de la cárcel, ¿querrá recuperar su lugar en los negocios familiares? Pues, ¿qué haré yo si eso sucede? ¿Ya no estás tan segura de querer volver a tu antigua vida? Gina, está de vuelta. ¿Intercambiaste la evidencia para sacar a Ralph de la cárcel? Revisé la oficina de Jeremy y no encontré las evidencias. ¿Podrá ser que el jefecito Jeremy ya no confía en ti? No puedo creerlo. ¿No estás dispuesta a arriesgarte por tu hermano? Tarde o temprano te quedarás sin excusas. Tommy, paciencia, conserva la calma. Hay algo más importante sobre lo que deberíamos hablar. ¿Qué es más importante que sacar a Ralph de la cárcel? Tengo una foto que muestra a Gary con Sofía en el prostíbulo. Y gracias a eso, un plan para chantajearlo. Es una prueba contundente. Si se hace pública, sus negocios caerán. Pedirán captura internacional y no podrá escapar a ningún lado. A ver, ¿cuál es tu plan maestro? Le propondré a Gary a hacer desaparecer la foto, a cambio de la liberación de Sofía. De ninguna manera. Las familias rivales jamás hacen acuerdos cuando están en guerra. ¿De verdad crees que tu plan funcionará? No le debo explicaciones a nadie. Todo sea por salvar a Sofía. Sí, todo sea por salvar a Sofía, va. No estoy totalmente segura que vaya a funcionar, pero es lo mejor que se me ocurrió para salvar a Sofía. Si Ralph estuviese aquí, sus prioridades serían diferentes. No veo la hora de que salga de la cárcel y vuelva a tomar el poder. Mira, cuando... No creo que Ralph salga de la cárcel, sino yo te voy a meter a vos en la cárcel, te voy a traicionar. Lo primero es salvar a esa chica. Tienes que entenderlo de una vez. La que no entiende eres tú. Lo importante siempre fue, es y será la familia. Si no cooperas, entonces idearé yo un plan por mi cuenta. Eliminaré la evidencia y acabaré con DiSanto de una vez por todas. Mira qué cabeza dura. Tommy y su rebeldía me agotaron la paciencia. Atenta, querida. Esto no es únicamente rebeldía. ¿A qué te refieres? ¿Sabes algo? Hace ya un tiempo que Tommy no comparte sus planes conmigo. Si quisieras saberlo, deberías averiguarlo tú misma. Simplemente te advierto algo. La respuesta podría cambiarlo todo. Incluso la forma en la que ves a tu primo y a tu familia. Me cansé de ser tratada como una niña. Quiero saber la verdad. Descubre qué oculta Tommy. Sí, debo averiguar su plan. No me preocupo, sí. No. Lo voy a tomar en el último capítulo, sea mañana. Así que no. Tommy tiene el carácter de un niño. Ya se le pasará el enojo.
Nunca menosprecies el enojo de un monardo. Esa emoción puede llevarlo a hacer cosas descabelladas. Te perdiste a averiguar qué trama Tommy. Bueno, no me importa. Ya lo voy a ver acá, mira. Fiscalía. A ver. La fiscalía fue atacada. Mi oficina está en llamas. Se perdieron todos los expedientes. ¡La fiscalía no! ¡Todas mis cosas! ¿Qué ocurre? Fue incendiada. Está todo en llamas. ¿Crees que pudo haberlo hecho Tommy? No, no sería capaz de semejante locura. Ah, no, sí, tiene cara de loco aparte. ¿Estás seguro? Yo sí creo que pudo haber sido él. Quizás Tommy haya estado ideando un plan radical para salvar a Ralph. ¡Pudo haber lastimado a Jeremy! Seguramente fue un accidente que nos trajo suerte. ¿Suerte? Pues sí, la evidencia en contra de Ralph se quemó. Gracias, Salvatore, por ser honesto conmigo. Ahora deberás concentrar tus energías en Gary y Sofía. Ok, es hora de actuar. Enviando a Gary Di Santo. Las cartas ya están servidas, Bambina. Ahora solo queda jugar. Gary Di Santo, ¿no es? ¿Ya está? ¿Hola? Bueno, basta, che. Listo, ahí está. Es que si no iba a sonar y bueno, no me llaman. O sea, nada más llama al juego. A mí no me entran. Bien, a mí no me llaman. Mis decisiones. La primera, intentaste cambiar la evidencia de Ralph. Tú y el 82% de los jugadores te dijeron esto. Sí. Intenté cambiar la evidencia de Ralph. Porque la verdad, ¿saben qué? Sí. Porque la verdad es que... Sí, directamente, bueno. Lo cambié porque Jeremy, la verdad que... Que bueno, que... Directamente... Que... No, nada más que porque, bueno, me cae mal Jeremy y porque, bueno, a ver si podía hacer algo con por Ralph, pero no lo pude hacer. Así que igual se quemaron todos los expedientes, todo, así que bueno. Sí, pero no debería haberlo hecho. No sé por qué le puse que quería hacerlo. No, directamente, no. Pero por Jeremy, por traicionar a Jeremy. Porque Jeremy no me gustó lo que me hizo. Creo que sí. Porque no me gustó lo que me hizo cuando Laura le echó a Gina. Así que no me gustó. No me gustó cuando la echó. Entonces, cuando Laura la delató a Gina y cuando Jeremy la echó. Así que eso no me gustó, lo odié. Así que bueno. Sí, fue más o menos como en Receta de Amor. ¿Se acuerdan cuando Tom echó a Michelle? Y todo fue por culpa de esta que no me acuerdo cómo se llamaba. De la chica. Pero de verdad todo había sido por culpa de ella. Y bueno. Eso es lo que había pasado. Y bueno, nada. Así. Bien. La segunda, elegiste hacer justicia por mano propia. Tú y el 57% de los jugadores eligieron esto. Sí, elegí hacer justicia por mano propia porque, bueno, yo soy así, Lucho González es así y resuelvo las cosas así, ¿ok? Así que no me importa si piensa lo contrario, si no, no, a mí no me interesa. O sea, hago justicia y hago justicia y punto. Así es, no me interesa más nada, perfecto. Como porque las cosas se deben pagar. Porque hay mucha injusticia allá en el mundo como para que no haya justicia. Así que debe de haber justicia. Bien. Y la tercera. No te preocupaste por los planes de Tommy. Tú y el 69% de los jugadores eligieron esto. No me preocupé por los planes de Tommy porque de verdad me chupa un huevo. No voy a gastar 20 diamantes en él. Me parece una locura. Un robo. Un robo ajeno. Robarme 20 diamantes... Por preocuparme sobre los planes de Tommy. O sea, por descubrir los planes de Tommy me chupa un huevo, así que no. No, me los guardo para mañana los diamantes. Para mañana domingo que cerramos el último capítulo, ahí decido. Porque no es como antes, chicos, que venía todos los días y ganaba... Y ganaba 4 diamantes por día, 8 diamantes por día, o 4 u 8 diamantes por día, no. O sea, ahora gano directamente 4 cada 2 días, ¿entienden? Entonces, bueno, no... 4 cada 5 días, ahí está, cada 5 días ganó 4 diamantes, o sea, 8 diamantes ganó.
Sí, 8 diamantes, y sí, los fines de semana nada más, hoy domingo, es así. Así que bueno, por eso me los reservo. Y aparte porque no tan inocente, también quiero decidir y bueno y tal. Así que venga. Le ponemos un 5, ahí va. Bien, un 5 y ahora, vienen unos anuncios. Bueno chicos, continuamos. Me encanta esto, me encanta. De verdad, me encanta... lo que va a suceder ahora, ¿eh? Así que bueno, yo pensaba, más que nada para agregarle un poquito más de suspenso, pensaba grabar el episodio 13 y hacer mañana el 14 y el 15, pero bueno, no, voy a grabar el 15 solito mañana y ya listo. Así, porque domingo la noche yo disfruto más, ¿entienden? O sea, la trasnoche el domingo la disfruto más que la del sábado, así que no, prefiero la del domingo. Ok, así que el domingo prefiero más tiempito libre para mí y prefiero gastar 15 minutos más en el episodio este y mañana ya finalizamos la serie, ¿ok? Así que bueno, vamos a continuar, venga. A ver qué toca, a ver qué onda con Sofía, Gary y Tommy. Temporada 1, episodio 14, La Trampa. Gary Di Santo. Gran actitud, Gina. Algún día serás una gran secuestra... Ay, perdón. Algún día serás una gran sucesora de tu padre. No me invento palabras, chicos. Pero todavía te falta aprender sobre nuestros tratos, pequeña. Estoy dispuesto a dejar todo esto atrás y hacer las paces. Si eliminas esas fotos y le entregas tu teléfono a uno de mis hombres... Yo no soy mi padre. No haré ningún trato con un criminal que maltrata a las mujeres. Y menos que menos, con uno que abusa de menores de edad. Ya no se trata de la mafia. Se trata de Sofía. ¿Cuántos años tiene Sofía? Comprendo lo importante que es Sofía para ti y que quieres cuidarla. Pero quédate tranquila. Sofía tiene un gran valor para mí también. Nunca le haría daño a una chica tan pura y hermosa. Ya veo que le metiste el pene. Es el regalo más preciado que me dio la vida y planeo cuidarla muy bien. Eres un hombre perverso. Se nota que recibiste muy poco amor en la vida. Y sí, mírale a la cara. Suelta a Sofía o te costará muy caro. Mira esas ojeras. En las ojeras recibieron poco amor. Me estás haciendo perder el buen humor y la paciencia. Claro, ya tus ojeras no tienen buen humor. Ni paciencia tampoco. Deja de decir cosas incoherentes. Si llegara a soltar a Sofía, jamás te la entregaría a ti. Sí, claro, va a venir hacia mí igual, ¿eh? Vio demasiadas cosas como para dejarla ir. ¡Jo! Sí, tu glande. Tampoco te convendría que Sofía hablara sobre lo que sabe. Podría involucrar a tu familia. Y a ti también. ¡Pero deja de amenazar, ridículo! ¡Por favor, déjame joder! No quedarás bien con tu amigo Jeremy. Ah, no quedarías bien con tu amigo Jeremy. Será mejor que te calles. Tengo una última oferta. O liberas a Sofía o todo pasará a manos de la policía. Jeremy es incorruptible. Nunca negociaría con temas de trata. Ok, yo soltaré a Sofía. Tú eliminas las pruebas. Con una condición. El intercambio lo haremos cara a cara, tú y yo. El celular a cambio de la chica. Estaré en el callejón a la vuelta del salón de juegos en 2 horas. Te voy a dar el celular sin batería, sin chip, sin nada, ¿eh? Y con la pantalla rota. Y a lo posible le rajo un pedo a la pantalla. ¿Hace falta que aclare que debes ir sola sin armas? ¿Confías en Gary Di Santo? En 2 horas estaré allí. No, no confío en él. Por supuesto, nunca. Haremos un intercambio. Las pruebas a cambio de Sofía. Recuerda lo que te dije en el entierro de tu padre. No confíes en Gary. No te preocupes, no soy ingenua. Sé que tiene algo bajo la manga. Tengo un plan. Me colocaré el rastreador GPS. Le daré el localizador a Jeremy. Así podrá seguir mis pasos y arrestarlo. Puede que funcione. Pero tal vez eres demasiado optimista creyendo que la ley ayudará. Debemos confiar en Jeremy. Claro que sí. Venga, hombre. Daniel, estaba preocupada. No contestaste mis mensajes. Me persiguieron los hombres de mi padre. Perdí mi celular en el camino. Estuve escondido bajo el puente, como una paria. La ciudad se ha vuelto muy peligrosa. Temo por nuestras vidas. Ya es una mierda la ciudad. Mi única opción es irme del país. Esconderme por un tiempo. Quizás pueda volver más adelante cuando todo esté más tranquilo. Ah, yo me voy con vos. Gina, escápate conmigo. Olvidémonos de todo. Si te vas, Sofía quedará vulnerable. Daniel, me pones en un aprieto. Ay, no, pero es que yo tengo que rescatar a Sofía primero. Te deseo, pero debo salvar a Sofía.
Entonces, ¿qué dices? No. No, lo siento, Daniel. Me duele mucho el corazón. Pero lo debo hacer. Tengo que salvar a Sofía. Daniel, discúlpame. No puedo hacer algo así. No debo darme por vencida. Menos ahora, que estamos tan cerca de rescatar a Sofía. Entiendo, quizás me apresuré. Si estás dispuesta a llevar esto hasta las últimas consecuencias, yo me arriesgaré para ayudarte, por más que ambos corramos peligro. Ay, te amo. Valoro que decidas quedarte para ayudarme. Yo puedo infiltrarme en la casa de mi padre, descubrir qué está tramando. Es una buena idea. Puedes mandarme un mensaje con lo que veas. Ya no es seguro. Posiblemente intervino en nuestras líneas. Ten cuidado. Si descubro algo, encontraré la forma de comunicarme. Van a terminar juntos, ¿eh? Debo irme, pero no sin antes robarte un beso. ¿Es un beso de despedida? ¿Como en las películas? Hay una sola manera de averiguarlo. Ay, qué hermoso. Fiscalía. Se perdieron las pruebas que lo incriminan, entre otras cosas. ¿Estará hablando de mi hermano? Me quedo a escuchar, le advierto que llegaste. No, me quedo a escuchar, va. Si la evidencia, van a liberar a Ralph Monardo. No podremos retenerlo por mucho más tiempo sin las pruebas. Hola, Laura. ¿Qué necesitas? Busco a Jeremy, necesito comunicarle algo importante sobre Sofía. Pensé que venías a hablar sobre la liberación de tu hermano. La evidencia de su caso se quemó en este misterioso incendio. Si no me equivoco, tú intentaste robar esa evidencia hace un tiempo. Podría ser considerada sospechosa. No tengo tiempo para perder con tus acusaciones injustificadas. La vida de Sofía corre peligro, y tú sigues encaprichada. Necesito entregarle algo en mano a Jeremy. Jeremy está solucionando todos los conflictos que ocasionó el incendio. No puede recibir a nadie bajo ninguna circunstancia. Necesito entregarle al rastreador GPS. Pero si es algo tan importante, puedes dármelo a mí. No tengo mucha opción. ¿Debería confiar en ella? No. A Jeremy, no confío en vos. Son temas sensibles. Preferiría que solo lo sepa Jeremy por ahora. Pero si realmente quieres ayudar con el caso de Sofía, dile a Jeremy que lo estoy buscando. Y que si me quiere contactar, no lo haga con su celular. Haré lo posible, pero no puedo prometer nada. Vamos, secretaria, ponete las pilas. Que para eso te pagan. Aunque ganas 2 pesos con 50, pero bueno. Todavía no hemos encontrado a Tommy. Me preocupa que puede estar tramando. Y que eso puede afectarnos. Ya sé. Ya se nos ocurrirá qué hacer con Tommy. Ahora debemos concentrarnos en el rescate de Sofía. ¿Pudiste contactarte con Jeremy? No pude verlo, pero hablé con Laura. Temo que Laura no le avise a Jeremy que lo estaba buscando. Deberías replantearte el plan entonces. Estás poniendo mucha fe en quienes te ningunearon y suspendieron. Laura nunca terminó de creerte. Dudo que te ayude. Por eso, no, para mí es una traidora. La vida de Sofía no es la última que... La vida de Sofía no es la única que está en peligro. Te enfrentas a Di Santo. Es posible que no cumpla su parte del trato. Entonces, ¿qué debo hacer? Tu plan funciona si Jeremy aparece a detener a Gary. Debo advertirte que todo puede terminar saliendo mal. Debes actuar como una Monardo. Usar la cabeza. Pensar un nuevo plan, acorde a esta nueva situación. Tú deberías poner las reglas. ¿Confío en el plan original? Sí, no hay tiempo y de un plan B. No. Voy por el plan A. Listo, mañana decido con diamantes. No hay tiempo para idear un plan B, Salvatore. No quiero arriesgar la vida de Sofía cometiendo una equivocación. Hay que ser cautos y confiar que Jeremy va a llegar para rescatar a Gary. Debo irme. Llegó el momento. No llega a llegar y juro que lo cuelgo de los huevos en el árbol, ¿eh? Agarro así, lo subo hasta la copa del árbol y lo cuelgo de los huevos. De verdad. Aferrarse a la fe a veces no es un gran plan. Ten cuidado. Tener un plan B hubiera sido sensato. Bueno, no creo eso. Para mí hubiera sido lo mismo, pero bueno. Salvatore tenía razón. Gary jugó sucio. Tendría que haberme...
Tendría que haberlo escuchado e ideado un plan B. Un traserito como el tuyo no debería estar solo en un callejón. Déjame en paz. ¿Dónde está Sofía? Necesito verla. No estás en condiciones de exigir nada. Vendrás con nosotros. Vendrás con nosotros. Ay, chicos, tendría que haber ido armada ella. Bueno, mañana tomo decisiones con diamantes, ¿eh? Mañana, atención, esto no va a quedar así. Porque igual si hubiera decidido el plan B, hubiera sido así. Y a estos dos los voy a matar. Así que despídanse, disfruten de sus últimas 24 horas de vida, porque los voy a matar mañana, ¿eh? Así que prepárense, carajo, prepárense que Lucho González arrasa con todo mañana, ¿eh? ¡Con todo! Así que bueno, veremos a ver qué onda y cómo la vamos a pilotear y a manejar y a llevar. Bien, a ver. Mis decisiones. La primera, te quedaste a escuchar a Laura. Tú y el 70% de los jugadores eligieron esto. Sí, me quedé a escuchar a Laura. La verdad que sí, porque bueno, no sé, creo que la Eva... Yo ahora quería escuchar. Así que, bueno, sí, me quedé a escuchar a Laura porque quería escuchar a ver qué hablaba. Igual, siempre hago esto con todas las conversaciones, ¿eh? Cada vez que alguien habla por teléfono, yo me quedo escuchando atrás. Ay, es que me encanta, soy re chusma, de verdad, soy muy chismoso. De verdad, así que bueno, si ustedes son chismosos y son chusmas como yo, escriban en los comentarios y a lo mejor hacemos unas platicadas, platicamos un rato y bueno y tal, qué sé yo. A ver, sí, entonces sí, me quedé a escuchar a Laura. La segunda, no confiaste en Laura. Tú y el 93% de los jugadores eligieron esto. No, olvídate, en esta zorra no confío más. No, lo que me hizo, no tiene precio. Olvídate, ni en pedo, no, nunca más vuelvo a confiar, aunque me paguen un millón. Y la tercera, te aferraste a la fe. Tú y el 67% de los jugadores eligieron esto. Y sí, porque es una locura, me vas a cobrar 20 diamantes por ir a un plan B. Pero bueno, mañana se me ocurrió un plan C. O sea, el plan B no está, va a estar el C, seguro. Así que mañana no sé cómo serán las decisiones con diamantes. ¿Ataco a Gary o qué onda? Veremos, a ver, ¿ok? Así que bueno. Venga, el 67% de los jugadores. Bueno, muy bien. El 93% no confío en Laura. Es la segunda. Bueno, eso es bueno, ¿no? O sea, no confío en ella. Ni en pedo. Mirá si vamos a confiar en Laura. Por favor, déjame joder. Bien. Vamos con 5 estrellas. Y vamos con los anuncios. Y luego de los anuncios finalizo el video, chicos, ¿ok? Así que, venga, vamos con todo. Vamos allá. Al lío. Bueno, bien. Ya hemos estado con todo, así que bueno, muy bien, 52 diamantes. Y el episodio de mañana se va a llamar Tiempo Final. Y la verdad que sí, mañana esto se merece un tiempo final porque hay que darle un ultimátum, ¿ok? Así que bueno, nada chicos, espero que les haya gustado mucho el video de hoy, tanto como a mí. Si les gustó, no olviden dejarle un like, darle like digo, porque a mí me gusta que les gusten mis videos. Comenten abajo en la cajita de comentarios, por favor, se los pido, porque eso de agregar un comentario no está de adorno. Así que úsenlo, viólenlo, úsenlo y por favor comenten. Y comenten qué les parece esto, la historia, a ver si está bien lo que hace, las decisiones de Gina. Si están bien las decisiones de Gina, si no, si ustedes hubieran ideado un plan B, bueno, no sé, pongan en los comentarios y qué le harían a Gary. Si lo agarran de las pelotas y lo cuelgan de la copa del árbol o lo cuelgan del asta, o si lo prenden fuego o, no sé, si le rompen la nariz, no sé. Pero pongan en los comentarios, escriban qué le harían ustedes a Gary. Y por favor, no olviden compartir el video, así se hace viral. Suscríbanse a mi canal, si les gusta mi video, les gusta mi personalidad y todo. Por favor, suscríbanse a mi canal, que ya casi somos 170, ¡vamos! ¡Uh!
¡Uy! Y por favor, algo más les voy a pedir. No olviden activar la campanilla. Así no se pierden cada vez que Lucho González o quien les habla sube nuevo video y nuevo contenido a su canal. Ahora sí, será... ¡Hasta mañana!